diseñador Juan Guillermo Tejeda ha estudiado la vida y obra de Mauricio Amster, uno de los personajes claves en la conformación gráfica de los libros de Chile. Además, posee muchos libros de la biblioteca de este tipógrafo. Y en cierto modo ha continuado con una tradición donde la belleza se une a la funcionalidad. Juan Guillermo, tú el 2011 publicaste este libro Amster. Así es. ¿Nos puedes contar quién fue Mauricio Amster? Bueno, tiene mucha relación con mi historia con el libro. Así que yo de niño era como triste y ¿cómo se llama? No me juntaba con otros, no me gustaba. Y leía libros. Y leía, era todo lo que hacía. Y mi papá tenía una super biblioteca. Entonces empecé a entrar en el mundo a través de estos libros. Y la mitad de los libros eran chilenos, porque se publicaba mucho en Chile. Y Amster hacía prácticamente todos los libros chilenos. Y yo después esta biblioteca la perdimos, con el golpe la vendimos. Y se perdieron todos los libros que había en la casa. Entonces yo después de vivir fuera, venía para acá y trataba de recuperar esos libros hasta encontrarlos. Y empecé a ir a la biblioteca, a las librerías de viejo. Y ahí me fui rearmando, fui recomprando estos libros. Y ahí me empecé a dar cuenta que casi todos eran hechos por Amster. Acá tenemos una serie de revistas Babel, que también son obra de Amster. Claro. ¿Qué relevancia tiene esta publicación? Porque sus fundadores eran, digamos, personajes muy ilustres y Mauricio Amster también era como parte del consejo editorial o estaba involucrado muy bien en el proyecto. Bueno, este es un grupo de intelectuales en el que Amster participaba, que empezaron en Argentina y luego aquí, y eran como muy, a ver, muy modestos y muy soberbios, porque ellos le escribían allá por Sartre y le pedían un artículo y Sartre les mandaba un artículo. ¿Te parece si vemos algunos libros? Lo que quieras, vamos. Bueno, tengo sobre todo libros que Amster diseñó. Tengo también, no sé dónde, bastantes que eran de su biblioteca. Que yo fui a un remate cuando ya la señora no pudo tener la biblioteca en la casa porque se iba a ir a un departamento. Y al mismo tiempo yo he ido juntando libros diseñados por él. Es como un coleccionismo así que tengo. Y es fácil porque, bueno, ahora subí un poco de precio. Yo creo que la misma pega que yo he hecho prestigiando a Amster me ha perjudicado porque ahora se cotizan más, o dicen que es de Amster, claro, es de Amster. Entonces, bueno, pero son libros muy, muy comunes y corrientes de los años 40, 50, 60. Y aquí hay algunos. Editorial Zigzag, por ejemplo. Claro, Zigzag, esta es la colección Ulises, que tiene unas guardas hechas por Coré, muy bonitas. Porque Amster también tenía esas cosas muy bonitas de dejar los regalos del libro adentro, como en secreto. O sea, ahora con nuestra sociedad de libre mercado y eso, todo brilla y adentro no hay nada, ¿no? Amster era al revés, era como que adentro todo brillaba, ¿no? Y afuera tú pasas a lo mejor de largo y son libros que son joyitas, que son una maravilla, ¿no? Bueno, esta no me costó tan barata, la encontré en Valparaíso y esto de aquí, la caja la hacía la señora de Amster, Adina, y esta es una edición de Cruz del Sur de las obras completas de Neruda, editadas entre el año 47 y 48, o sea, son incompletas en realidad, porque todavía Neruda escribiría más. Claro. Pero es el primer intento de reunir sus obras en una edición como mini. Están los 10 tomos, muy bonita, muy cuidada, muy agradable leer, etc. Y se hacía para coleccionistas, o sea, había, ellos para suscriptores, la vendían antes y entonces uno pagaba antes y con eso hacían la edición y entonces era muy artesanal, digamos, muy, muy cuidada. Juan Guillermo, muchas gracias por el tiempo, por recibirnos en tu estudio, bueno, y por mostrarnos, encantado, digamos, tus joyitas de Mauricio Amster y joyitas editoriales en general. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, les recomiendo Robinson Crusoe de Daniel Defoe, un clásico, una edición muy bonita, ilustrada, que no se puede encontrar, esa es la gracia de la recomendación, salvo en librerías de viejo. Yo me costó 5 lucas en el Persa de los Reyes. Una lectura eterna, Robinson Crusoe, para toda la vida.